Aquí de vuelta en Reuma. Fundación Fe presenta Reuma Expo 2022 en vivo, donde nuestros paneles de reumatólogos y expertos contestarán virtualmente tus preguntas el sábado 13 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presentado en alianza con Medicina y Salud Pública. Transmisión a través de todas nuestras redes sociales. Reuma Expo 2022 llega a ustedes gracias a AbbVie, Horizon, Pfizer, Lilly, Janssen y Bristol Myers Squibb. Carlos Meléndez, médico residente del Hospital San Lucas en Ponce, y la mañana de hoy voy a estar presentándole un proyecto titulado Prevalencia de Imagen de Resonancia Magnética en Niños sin Tabulado para el desorden del espectro de autismo. La mayoría de las veces, las academias principales como la pediatría y neurología no recomiendan el uso de MRI para la evaluación de niños con autismo. No obstante, por pregunta de los padres y por preocupaciones, forma parte de esa evaluación. Y la mayoría de veces lleva algún tipo de sedación. Y es principalmente esta preocupación por el uso de sedación y los resultados mixtos y el hecho de que no está recomendado por las academias, que es necesario evaluar el uso de estos imágenes de resonancia magnética en estos niños. Nuestro objetivo para nuestra investigación era explorar cuál es la prevalencia de hallazgos en el MRI de cerebro en pacientes que han sido evaluados para autismo y comparar esta prevalencia con la de la población general para ver si podemos dar algún tipo de recomendación. Logramos hacer este estudio utilizando un estudio retrospectivo de 147 pacientes de una clínica de neurología pediátrica afuera. Y evaluamos pacientes de 1 a 60 años, de 60 meses, disculpen, que fueron evaluados durante los años 2015 al 2019. Recogimos la data sociodemográfica de estos pacientes y evaluamos si se le hizo o no el MRI y qué resultado obtuvimos. Terminamos con una muestra final de 147 pacientes de nuestro estudio, de los cuales a un 41.6% se le hizo MRI, no se le hizo MRI, y a otro 59% sí se le hizo. En nuestros resultados principales, en la prevalencia de los resultados, como podemos ver, a pesar de que hay una prevalencia elevada, por ejemplo, de ventriculomegalia moderada, leve a moderada, dilatación del espacio de Bricusrobin y algunos cambios en la materia blanca, la mayoría de nuestros pacientes caen en ese renglón que tienen un MRI normal para la edad. Y de hecho, cuando comparamos precisamente estos resultados obtenidos con los de la población general, podemos notar que fuera de la dilatación de los espacios de Bricusrobin y los cambios en la materia blanca, la mayoría de los otros caen dentro de lo que es esperado para la edad. Lo cual nos hace pensar entonces que estos resultados, a pesar de que se encuentran mucho en nuestros pacientes, que la prevalencia es un poco más alta que los demás, cuando los comparamos con la población general, no resultan ser significativamente diferentes. Así que nuestro estudio principalmente sugiere esto, es el hecho de que, a pesar de que vemos un aumento en estos pacientes en ciertos hallazgos, cuando los comparamos con la población general, no hay particularmente un número mayor comparado con ellos. Y esto nos ayuda a concluir y nos ayuda a discernir que la importancia de los hallazgos en los resultados del MRI deben tomarse dentro del contexto clínico del paciente y dentro de las presentaciones tanto físicas como comorbilidades que presentan. Solo entendemos que con un poco de información adicional y de estudios más adelante podemos discernir y crear un tipo de herramienta para poder entonces decir a qué pacientes que están siendo evaluados para autismo hacerle el MRI versus a cuáles no. Y de igual manera, esto nos ayuda también a tener un poco más de información para poder orientar a los padres de si el uso del MRI es pertinente para su hijo o no. El próximo estudio de nosotros se va a enfocar en expandir la muestra de nuestra población a otras clínicas de neurología pediátrica y en crear algún tipo de herramienta que nos permita evaluar las comorbilidades y tanto el examen físico para poder entonces decir si hacerle o no el MRI. Esas son, ¿verdad? Ese es en esencia el estudio. Para todas las preguntas, estoy disponible. Muchas gracias.
Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.